Con el propósito de resguardar la vida de los funcionarios y estudiantes, la Universidad de Costa Rica lanza la aplicación móvil llamada Emergencias UCR, en la cual usted podrá reportar asaltos, incendios, acoso sexual o violencia de género. La motivación realmente es bastante lamentable. Y es el caso de la muerte de las y los estudiantes en la sede de Liberia hace ya 2 años. Nos enteramos de que una de las víctimas tuvo la posibilidad de enviar un mensaje de auxilio, pero era a la madrugada y ese mensaje de auxilio no se vio sino hasta al amanecer, ya cuando era demasiado tarde. A partir de ahí entonces nos dedicamos, gente de la sección de seguridad y del centro de informática, a buscar una aplicación que permita salvar vidas. La aplicación ya está disponible en las tiendas Apple Store y Play Store. Conozca cómo utilizarla. Se descarga la aplicación, se llena un formulario con los datos de su cuenta de correo y se enlaza al sistema de seguridad nuestro. Esta aplicación tiene la funcionalidad de poder servir como un botón de pánico ante cualquier condición de emergencia que algún miembro de la comunidad universitaria se vea expuesto. Tanto dentro del campus como fuera del campus, la alerta llega al departamento de seguridad, al control de seguridad nuestro, que funciona los 365 días del año y se coordinaría sea con la seguridad interna, los eventos que sean dentro del campus, o con el servicio 911 en aquellos que sean externos al campus. La aplicación funciona 24/7 los 365 días del año en todo el territorio nacional. Una vez que usted reporte su emergencia, tiene la posibilidad hasta de registrar audios, imágenes y de enviar la señal de geolocalización. Emergencias UCR cuenta con un reglamento y guía de uso que contempla multas y penalidades en caso de falsas alarmas o el uso inadecuado de las mismas.